Muy bien, justo aquí lo había dejado. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Tengo 690, piedra medicinal 3, agua sagrada 2, cámara oscura, linterna, rollo de película 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llave de campana. Muy bien, tenemos la llave. Vamos a liberar a la hermana. ¿Dónde está la hermana? A ver. La hermana está en el segundo piso. Debo subir las escaleras que están por acá. Ok, entonces tengo que salir por esta puerta. Y tengo que llegar a la puerta que está acá. Luego pasar por esta otra puerta y finalmente llegar por acá. Ok, sí, sí. O podría ir por acá. Creo que es más rápido ir por aquí. Sí, voy a ir por la otra puerta entonces. Entonces tengo que ir por acá. Por aquí. No, es por el otro lado. O sea, por aquí. Muy bien, vamos por acá entonces. Ok, es por acá. Bueno, vamos. Vamos por allá. Por aquí. Hay que ir de frente. Creo que era por acá. Sí, es por aquí. Ajá. Por acá había una piedra que me va a ser útil. Ajá, ahí está. Bien, esto me va a servir. Ahora tengo que ir por aquí. Ok, ahora es por acá. Ajá. Exacto. Bien, por acá es. Hay que subir la escalera y buscar a la hermana. A la hermana que se va siempre por su lado. No te preocupes, hermanita, ya voy a tu rescate. Ya casi llego. Aquí está la hermana. La hermana extraviada. ¿Qué? ¿Ya se fue? Esta tía. Ya se largó. Ya se largó. A ver. ¿Qué es esta cosa que no veo? Caray. Agárralo, pues. Ahí está. Ah,
Ahí está, Diario Verde 5. Itsuki, confío que leas esto. No puedo permanecer más en este pueblo. Dije a Yai y Sae que vendría por ellas. El día de la ceremonia, tras su salida del pueblo, me ocuparé de ellas. No te preocupes. Cuando las saque, regresaré a por ti. Ryoso Munakata. Ryoso Munakata. Tenía que buscar un tarrioso, creo. Bien, por aquí puede haber algún diario atado 2. A ver. El ritual se aproxima. Mutsuki está muy débil para escapar y yo no puedo transportarle. Dijo que pasara lo que pasara, me perdonaría. Tampoco quiere que Sai y Yae sufran más. Prometí que tras el ritual ayudaría a escapar a Sai y Yae. Mutsuki permanecerá aquí como una mariposa. Mi intención es quedarme en el pueblo con él. ¿Ah? Muy bien. No todo el mundo puede escapar, ¿ok? ¿Qué más hay por aquí? A ver. ¿Aquí hay algo? Diario atado 1. Si realizamos el sacrificio carmesí, Yae y Sae no tendrán que sufrir el ritual. Pero si nuestro ritual falla, serán las únicas que queden para el sacrificio siguiente. Debo sacar a Yae y Sae fuera de este pueblo. El horror debe cesar. Tiene que haber otra manera. No puedo permitir que Yae y Sae sufran. El viejo pasadizo bajo el sepulcro Kureha fue sellado hace tiempo cuando algunos gemelos intentaron escapar. El maestro de ceremonias dijo que habían muerto por un derrumbamiento al escapar. Alarmado, el maestro de ceremonia selló el viejo árbol que venera al restante. ¿Viejo árbol? Aunque la senda está sellada, el pasadizo tiene salida. Abrir el sello haría posible abandonar el pueblo. Las llaves molinillo que abren el sello han pasado entre las generaciones de sacerdotes del convelo. Puede encontrar el molinillo de... Tras cruzar por todo el pasadizo, solo tendrás que correr por el bosque, pero recuerda que no debes mirar atrás. ¿Tendrán ellos la suficiente determinación? Blasón Tachibana. Florita. No me digas si tengo que pelear otra vez. Esta tía me asustó. Mayu. Mayu, 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 es Mayu. Qué bien, nos reunimos con la hermana. Muy bien, estamos con la hermana otra vez. El árbol viejo, ¿no? A ver, ¿cómo llegamos al árbol viejo? Mapa. Hay cuarto de guardado, correcto. A ver. Veamos. Si no me equivoco. Por acá ya no creo que sea la vaina. Pero hay que ver el mapa.
por acá tampoco va a ser. Bueno, por acá no es. Casa Osaka, Casa Kiryu, Kiryu Tachibana, correcto. Ya, por acá hay un cementerio, creo. Sí, Santuario Kureha. Acá hay que ir, Santuario Kureha. Ya, ok, al Santuario Kureha entonces. El viejo árbol, o acá hay que ir. Cementerio Urgat. Bueno, dijo que debemos ir. Ya, ok, vamos al árbol entonces. Muy bien, voy a guardar juego. Vamos, hermana, guardemos juego. Podemos ir por el primero antes de escapar. Podríamos ir primero por buscar al pata, ¿no? Al tipo. A ver, ¿dónde estaba el tipo? Por acá no era, ese no es. El tipo estaba por acá, creo. Sí, por aquí. Antes de escapar hay que ir a buscar al pata, al canoso. No creo que lo tenga que dejar ahí, ¿o sí? Está por acá el canosito. ¡Púrate, fe! ¿Dónde estás? Ya se quedó atrás esta tía. A ver, ¿dónde estás? Ahí está, muy bien. Vamos, vamos. Sígueme. Con qué paciencia camina esta tía. Ok, es por acá. Ah. Sigue cerrado, ¿no? Ok. Sígueme. Bien, vamos, hermana, vamos. ¿Dónde estás? Ahí está. ¿Ya no hay? Ya no está el pata. Chumas. Caballero. Quería hablar con él, pero bueno. Vamos. Vamos al árbol ahora sí, de frente. Sí, ahí te espero. Adelante, hermana, vamos. Ahora sí, vamos a escapar. Escapemos. ¿Cómo estás? Cúbrate, ¿con qué paciencia caminas? Bueno. Ah, está coja, pero no hay chumas. Ya me estaba olvidando ya. Ahora sí, vamos a... ¿Por dónde era la cosa? El árbol, dice, ¿no? A ver, el árbol. Tengo que seguir de frente, puente, de frente. Ya, acá, sí. Es por aquí.
¿Había algo? No. No. Hacemos el puentecito. Ya, es por acá la cosa. A ver, si vamos al puente o vamos al santuario Cureja a curiosear un rato. Puede que haya algo arriba. Ya lo sé. ¿Vamos al árbol o vamos a o escalamos por acá a ver qué hay de bueno? Voy a ir por arriba. Espera aquí un momento. Bueno, si quieres puedes seguirme. Está bien, está bien. Podemos descansar un momento. Vamos despacito. Así es, digamos. Aquí hay un pata. Ese debe ser el geólogo. Algo tengo que hacer acá entonces. ¿No se puede ir por aquí? No, ¿verdad? No puedo. Muy bien, abramos la puerta. A ver. Ok, entramos. Aquí había un fantasmón, me acuerdo. Aquí hay algo. ¿Nada más? Hay algo por allá que está brillando. Entre libros viejos encontré un mapa del pasadizo. Parece ser una cueva subterránea usada para el ritual. También parece haber una vía para salir del pueblo. A esta salida también se puede acceder desde el camposanto, pero fue sellado hace mucho tiempo. ¿Camposanto? ¿Y dónde estaba el camposanto? Ok. Ok, no hay nada más aquí. O sea que voy a dar una mirada por acá. My god, my god. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Podría enfrentarlo? ¿O podría salir? No tengo que pelear con él. Vámonos. Rayos, no me digas que te vas a quedar ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atrás. Toma y respétame. Ven acá. No te escondas, ven aquí. ¿Dónde estás, fantasmita? Esta vez te voy a dar. Eso es. Tranquila, hermana. Yo te defiendo. Tontas, fantasmí. Aparece. ¿Dónde estás? No te veo, no te veo. Oh, ¿qué fantasma? ¿Dónde está?
puerta. Quita, quita. ¿Pero dónde está? No lo veo. El fantasma que no lo veo. Ah, ahí, allá. Toma. Ya se escondió otra vez. Atrás, atrás. Ahí. Toma, fantasmón. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Creo que le di. Fantasmo, ¿dónde estás? Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ya te vi. ¡Uy! ¡No le pegues! Abusivo. Au. No le di. Inteligente eres hoy. Todavía esquivas. ¿Dónde estás? Que no te veo. Le di. Shalalora.
Ven acá, deja de esconderte. ¿Dónde se metió? Tranquila, estoy acá.
estás? Que no te veo. Lo malo que se para ocultando ese tío. Creo que se quede quieto. ¡Ah! ¡My God! ¡No, no, no, no! Ya lo esquivé, ya lo esquivé. Ya quedé a la pobre hermana. Me atraqué. ¡Oh, no! Los cráneos están volando. No le di. No le di, no le di, no le di. Quítate de ahí, hermana. Le di. ¿Cómo estás? No te veo. Los cráneos vuelan. Vuelan, bueno. Date vuelta. Cráneo. Ah, me dio también. Desgraciado. Está el fantasma, no lo veo. Acá.
Qué desgraciado ese tío. Ándame con el palito. Ándame con el palito del amor. Hijo de tu madre. Míralo, míralo, míralo. Se avivó. Thank you.
muere, creo. ¿Cómo estás? No me das. Troya. Me falta uno. ¿Dónde estás? Ah, está. Estaba detrás de mí. Ah, chistosito. Chistosito. Listo. Ya era que te fueras ya. Muy bien. Lo eliminamos. ¿Nos dejó algo? Nada. Mira, gracias. Cualquiera deja una lente, ¿no? Bueno, acá hay algo. Nos dejó algo, qué bueno. A ver. Usa la radio en el menú para escuchar las voces de la piedra. Una piedra, nos dejó una piedra. ¡Oh! Una lente. Esto ya es otra cosa. Veamos, ¿en qué invertiremos nuestra lente? Bien, ya está. ¿Podría elevar el nivel de esta? ¿O me espero elevar el nivel de esta? Creo que esta está bien. No. A ver. Nivel 2, 6. Correcto. Muy bien. Entonces no hay nada que hacer acá, ¿cierto? No. Bueno, salgamos de aquí. Suficiente diversión por hoy. Aunque no se puede entrar por acá para registrar las celtas. No, ¿verdad? No se puede entrar aquí. Ok, no hay nada más. Ok, sí. Bien, vamos hermano, salgamos de aquí. Muy bien, vámonos, sígueme. Tenemos una lente. Al menos para potenciar la cámara ha servido, aunque perdí... ¿Cuánto perdí? Perdí todas las medicinas. Me quedan solo dos aguas sagradas. Ok. ¿Dónde estás? Ahí estás, bien. Muy bien, vamos a seguir adelante. Juntas. O que diga, juntos. Es por acá, no es por acá, es por allá. Ah, disculpa. Bien, es por aquí. Ajá, justo aquí. Bien, veamos el camino, dice que hay que ir por aquí. Sí, nos estamos acercando. Ok, acá
justo aquí. Veamos. No. No. Está brillando. Ok, si me acerco más. Ah. Un lugar diferente aparece en la foto. Ah, es, es justo donde estaba. Ok, tenemos que regresar al altar, entonces, caray. Ya. ¿Sabes qué? Es justo donde estuvimos antes. Bueno, al menos no creo que ese monje esté ahí otra vez. Ya lo eliminamos. Hay que regresar. Sígueme. Pitín, 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 pitín. Tú tranquila. Nada malo nos va a pasar. Muy bien, sigamos. Vamos por aquí. Es por acá. Justo aquí. Ok, vamos a abrir ese puzzle. Debe haber un puzzle. Ah, acá hay algo. Mira. Algo está brillando. Ok, veamos qué es. Si tomo una fotografía. Algo aparece en la foto. Hay dos hermanas. ¿Dos hermanas? Están justo donde estaban allá. Por debajo de una valla. ¿Debajo de una valla? Ah, ya sé, ya sé. Debe haber un pasaje, entonces. Claro. Hay una valla por aquí. Solo que para poder activarlo necesitamos hacer uso de algo. Quizás este objeto nos sirva. Este blasón. Es posible que nos sirva, a ver. Pero dice que es acá, ¿no? A ver. Justo aquí hay algo. Ajá, aquí es. Ya, ¿y qué hay que hacer acá? A ver, tengo que usarlo entonces, a ver. Puedo usar desde acá. No. Entonces, ¿cómo debo usarlo? Tampoco. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Hay algo? ¿Hay un hueco? No. Espera, aquí está cerrado, ¿no? No, por acá no es tampoco. ¿Y por acá? ¡Ah! Medicina. Justo lo que me hacía falta. Por aquí tal vez hay algo más.
no hay nada que hacer. No, por acá no es. Cuidado. Tal vez si regreso al árbol haya una pista. Pero no creo, ¿ah? No creo. Creo que ese blasón se va a usar en una casa. Vamos a regresar. Hermana, aquí estás. Estos monjes no se rinden. ¿Dónde está ese monje que no lo veo? Ahí. Tengo que derrotarlo sí o sí. ¿Estás? Pelea, monje. ¿Estás?
más. Thank you.
¿Dónde está? Atrás, atrás, atrás. Me cayó las cabezotas. Acá estoy. Mírame. Muy lejos estoy. No me cae la cabecita. Me salvé. No le di de lleno. Cuidado con las cabezas. Que no te veo. Atrás. Acá.
dio con el palito y me mató. Me salvó la piedra. Y era hora. Ok. Regresamos al árbol. Aquí es donde se usa el puzzle. Bueno, se quedó dormida la hermana. A ver. Ya, se queda descansando la hermanita ahí. A ver, ¿qué hacemos aquí? A ver. Ajá. Yo solo tengo un blasón. Llave ortogonal. Nada más aquí. A ver. Ok. A ver, espera. Acá brilla algo. Justo aquí. No. Acá. Algo aparece en la foto del santuario. Quizás sea la pieza que faltaba para las muñecas mecánicas. ¿La pieza que faltaba para las muñecas mecánicas? ¿Qué hay acá? Thank you.
Mayu caída. A ver. Acá hay una entrada, tío. Aquí hay algo que brilla. Dice, los gemelos son importantes en el ritual. Recientemente el gobierno emitió un decreto indicando que el primer nacido es el mayor. Cada región tenía sus propias reglas hasta que el decreto se publicó. Cuando pregunté al maestro de ceremonia sobre las reglas del pueblo, sonrió y dijo, la tradición es la tradición. Este pueblo se rige por las viejas tradiciones. El gemelo nacido, el segundo... El gemelo nacido, el segundo, es considerado el mayor. El gemelo nacido segundo es considerado mayor. What the fuck? Bueno, ¿por qué aquí hay? No. No, 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 todavía no. Ya. ¿Qué hay por aquí? Acá algo brilló, me parece. Ahí. Hay muchas lápidas, dice. Algo está brillando y no sé qué es. Algo aparece en la foto de Mayu. Ah, mira. Es una mujer frente a un edificio que parece un almacén. Ese es el donde estaba encerrado el pata. Quizás tenga que ir hasta allá. Ya. Abajo le dice, abajo. Ala, Michi, sí que es un hueco enorme, tío. Bueno, a ver, analicemos el mapa. ¿Por dónde tengo que ir? Hay dos caminos. Uno está para allá y el otro está para acá. ¿A cuál debería ir? A ver. La verdad no tengo ni idea, pero yo creo que tal vez deba ir por acá. A ver, voy a ver si. Ah, no, no, por acá no era. ¿O sí? A ver.
Ah, ya. Tengo que regresar. Ya, si hubiera salido por el otro lado. Ah, ya, el otro camino conduce al cementerio. Ah, ya. Tengo que volver a... a donde estaba encerrado el pata, ¿no? Sí, sí. Muy bien. De paso que voy guardando juego. Era por acá. Y hay que guardar fuego por aquí. Ah. Bien, lo voy a dejar hasta aquí. Guardar el juego. Acá mejor. 3. Listo. Lo dejaré ahí. Por hoy está bien. Bueno, gracias y buenas noches.